definitiva, lateral junto al banderín del córner. Ya jugaron para Cepelini, Cepelini para Elizalde, Elizalde para Cachila, Cachila da el paso adelante, se viene Arias, Arias va tocando para Canovio, devuelve mal Canovio para Gargano, saca la pelota Fénix, no le dura nada la bola al conjunto de Payas, que intenta agazapado sacar alguna contra que por ahora no tiene. Balón que recupera Cepelini, Cepelini para Ramos, cambia de izquierda, balón a la derecha, la pelota pica, la busca Gargano, el Mota mete, entregaron por la izquierda para Alejo Cruz, el centro a Biatri, le erró la pelota, Canovio tiró, rebotó en Argachá, la pelota cobra altitud cuando baja, la busca Biatri, Biatri para el bajito, centro del bajito, ¡oh, Barbosa! Con golpe de cabeza va rechazando, es un monólogo, está sitiado, Fénix está muy atrás, el equipo de Payas en estos últimos minutos, otro balón al área, viene para Bentancur, saca Barbosa y complementa ahora Lolo, el Lolo tira sobre el costado izquierdo para que sea de Vega, va corriendo por el costado derecho, el recién ingresado Fernández, buena pelota para Fernández, se mete el indio, está en el área, corre Fernández, va mano a mano contra Ramos, busca la falta, siempre Fernández, centro cerrado, media vuelta, palo, gol, 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 Gonzalo Vega, Gonzalo Vega, en una jugada interminable, en una bola donde Fénix sacó una contra, les dije, estaba agazapado esperando esto, no jugaba otra cosa, Peñarol lo iba metiendo hacia su arco, pero Fénix sabía que su plan era meter una bola larga, un desborde, la pelota adentro, primero el palo, en el rebote Volpi con el pie, y en la tercera, sí, a la tercera fue la vencida, Vega, con arco libre, la empujó, para en el minuto 37 del segundo tiempo, Fénix en el capurro, pase a ganar, gana Fénix, Gonzalo Vega, 1-0 sobre Peñarol. Se esperaba el tanto del conjunto aurinegro, Peñarol dominaba, generaba situaciones de riesgo, no podía salir con pelota Fénix, después Fernández por derecha, la colocó para adentro, remate en el paro, después con el pie, la tapó Volpi y el tiro de Vega. Finalmente, el tercer remate al arco en forma consecutiva le ha dado a Fénix una puesta en ventaja cuando queda poco para terminar el partido y habría que ponerle la limpia parabrisas a los visores de las cámaras de televisión porque la lluvia hace que las gotas tapen todo. Señores, se hace justicia con el trámite del partido. Fénix fue mejor en el segundo tiempo, apenas 5 minutos de Peñarol para acercarlo al equipo de Capurro, pero un contragolpe letal con el indio Fernández que apareció por derecha, la pelota al medio, remató el Zapito Pereira, primero el palo, otro remate, Volpi casi en el cielo con los pies la sacó, y Vega, que había ingresado en el segundo tiempo, le da la victoria parcial a un Fénix que ha jugado mejor que Peñarol. Y otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay.